mayor preámbulo a entrar ya en materia, el encarecimiento de los productos básicos de alimento para los humanos es un asunto que está cada vez preocupando más a todas las economías. En México, pues no es la excepción, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador hable de que no habrá problemas de abasto de productos. La realidad es que siguen escalando en los precios. Este programa para contener la inflación y la carestía, el PASIC, simple y sencillamente no sirvió para nada. Todos los productos no solamente no bajaron ni se mantuvieron estables, sino que están incrementándose de manera considerable. Vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío y Rogelio, con el gusto de estar con ustedes y platicar del tema, pues, de la canasta básica. ¿En cuáles son los productos que ustedes han observado que están, pues, disparándose en sus precios de manera preocupante? Mira, del anuncio del presidente del PASIC del 4 de mayo, vemos que al 17 de junio, esta canasta de 24 productos ha incrementado en un 3.2%, y si nos vamos anualizados contra el mismo periodo cuando se anunció el PASIC a junio, se han incrementado 15%. Y principalmente hemos visto que 17 productos aumentan, 9 bajan, porque incluimos, aparte de estos 24, el tema de frijol, porque ellos no ponen el frijol, ¿no? Entonces nosotros hacemos un análisis de frijol negro y frijol pinto, y en tortillerías metemos donde se vende más tortilla, no en el autoservicio, sino en tortillerías de establecimientos. Y vemos, Darío y Rogelio, que la naranja se ha incrementado en el periodo 59.5 solamente del PASIC al mes de junio, al 17 de junio, el frijol pinto 53%, la papa 43%, y el jitomate saladet 27%. Pero también hemos tenido algunos productos a la baja, como la cebolla, que ha mejorado la cosecha, ha disminuido 42%. Limón, que ya tenemos las cosechas principalmente del estado de Colima, de Michoacán. En el caso del limón mexicano ha caído 20%. Y en el caso de la zanahoria, 9.8%. Como tú señalas, no ha resultado, no ha habido una contención, porque todo se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, donde el gobierno no tiene ningún control, porque la realidad, qué bueno que no hay control de precios. Claro. Juan Carlos, y entonces, ¿qué se podría hacer hacia adelante para, pues, buscar mitigar este crecimiento en los precios? Ayer el propio presidente López Obrador, pues, comentaba, pues, la posibilidad de que presentara nuevas medidas para aliviar el tema de la inflación. Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer es buscar que las cadenas no haya especulación. Ahorita señalaba Darío de problemas de abasto. Yo no veo problemas de abasto. Lo que podemos ver es que puede haber acaparamientos en la cadena, especulación, y que ahí, pues, el gobierno tiene que intervenir. La producción en México de lo que nos toca, como son las frutas, las hortalizas, vemos que la producción viene bien, no vemos algún problema. En el tema de los granos básicos, pues dependemos de los precios internacionales, tenemos los precios históricos más altos. Entonces, se han incrementado los costos a la cadena. La realidad, no veo cómo el presidente pueda controlar la bolsa de Chicago, el problema que traemos en Rusia y Ucrania, que ha metido volatilidad a los precios. El tema de los energéticos sí lo está controlando, pero con un costo presupuestal muy alto, con el subsidio a la tortilla. Y la realidad, yo no veo en Europa ni en el caso de Estados Unidos estén tomando alguna medida. Lo único que están haciendo es que sus bancos centrales están incrementando las tasas de interés y vigilando que no haya en las cadenas mal manejo en el tema de especulación, o que haya alguna cuestión de que se pongan de acuerdo en el tema de los precios. Por otro lado, la apertura de cupos y aranceles, la verdad, México está abierto a los mercados. Somos el país que más acuerdos comerciales hemos estado abiertos a los mercados.
solamente vemos con este acuerdo algunos temas en pollo con Brasil, cerdo con Europa, que ya se elimina el arancel, y el caso de maíz blanco, que Sudáfrica es el segundo productor, pero la realidad, por temas logísticos, el maíz blanco de Sudáfrica no es competitivo. La verdad me llama la atención el comentario del presidente. Yo no sé qué otras medidas pueda tomar el gobierno federal. ¿Qué comentario es el que te llama la atención del presidente, Juan Carlos? Acerca de que van a tomar medidas para bajar la inflación y mantener los precios. La verdad, no lo veo tan fácil que lo puedan lograr. La realidad es que el mercado se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda, pero sí creo que deben hacer un trabajo de vigilancia en el sentido de que a lo largo de la cadena no veamos especulación, como vemos algunos márgenes importantes entre el productor y el consumidor, donde el gobierno pues sí tiene que intervenir. Pero dices que no ha habido hasta ahorita ningún problema de acaparamiento de productos. No, yo lo que te puedo decir es que puede haber alguien que esté en algunos productos no sacando la suficiente oferta, pero hasta ahorita no hemos visto en las cadenas de autoservicio, en los mercados, en los tianguis, que alguien se queje de que haya algún problema de algún producto, Darío. Claro. Juan Carlos, por lo que toca a los productos pecuarios, el pollo, el huevo, por supuesto la carne de res, ¿ahí cuál ha sido la ruta de los precios? Bueno, la ruta de los precios en el caso de la res ha subido en lo que va a la fecha, a la primera quincena de junio, ha subido la carne 17%, el pollo 15%, el huevo 12%, y en el caso del cerdo que ha disminuido es en un 5%, lo que hemos visto de aumentos en el caso de las proteínas, y esto se debe mucho al tema, uno, a los costos de los granos que se han incrementado en una forma importante, y en el caso del pollo y del huevo, que tenemos un caso en el caso de Estados Unidos de la influenza aviar, que ha provocado que los precios se vean incrementados. Entonces, no hay manera ni de contener el deslizamiento de los precios ni la carestía que se derivaría de ellos por medio de políticas públicas de este gobierno, como decía el propio presidente, de contener la inflación, sino que esto tiene mucho que ver, pues, con la capacidad productiva que tenga el país, cosa que no tiene. Así es, Darío, y la realidad es que en granos básicos estamos produciendo solamente el 51% de lo que necesitamos, seguimos importando y estamos importando la inflación por el incremento que ha habido de los precios. En frutas y hortalizas, por eso el Banco de México lo mete en el no subyacente y también al pecuario, porque son productos de alta volatilidad. En el tema de frutas y hortalizas, México es un gran exportador, es lo que nos hace tener una balanza superavitaria. Y esto se mueve de acuerdo pues a la estacionalidad, a la oferta y la demanda de estos productos que siempre hemos estado viviendo en el país y que también México se ha vuelto un gran exportador de estos productos, principalmente a nuestro socio comercial. Juan Carlos, ¿y tienes alguna cifra sobre la superficie cultivable ahora, pues con los próximos periodos en puerta, el tema de las sequías, por supuesto el tema de los fertilizantes, cómo está gravitando en la nueva oferta de alimentos que podría darse? Bueno, en el tema de granos y oleaginosas vemos una caída al mes de mayo de la producción alrededor del 3%. La superficie se mantiene, pero el tema es que hemos tenido problemas de falta de agua, principalmente en las regiones del norte, donde están las zonas altamente productoras que dependen del agua de sus propias presas. Hemos visto caída en la producción, principalmente en Sonora, en maíz, y en Tamaulipas, en maíz. Y en el caso de la cebada, también hemos visto una caída porque se ha sustituido por trigo, por eso el tema de la cerveza se incrementó. Y para la cosecha importante que ahorita se está sembrando del primavera-verano, vemos que la superficie no viene mal, la realidad es que ya empezó a llover, pero sí, como tú señalas, Rogelio, los fertilizantes se han incrementado en un más de 120%. Al mes de mayo los precios se han incrementado, hemos importado el 30% menos de fertilizantes, derivado a que con los precios
los productores que usan fertilizante lo están usando en una forma más racional, otros están mezclando con biofertilizantes y algunos están dejando de usar fertilizantes. Y en el programa del gobierno a través de Segalmex y la Secretaría de Agricultura de los 9 estados de dar fertilizantes a los pequeños productores, solamente vemos que de estos 9 se ha entregado en el estado de Guerrero, que es tradicional, algo en el estado de Oaxaca, sí, pero algunos estados como Chiapas, Veracruz, todavía no vemos que estén no llegando llega, estos claro. fertilizantes. Pues Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.